no el apellido. No, mátalo volando. Ah, mátalo volando. Yo agárralo cantando. Oiga. Viva, pero dígale cuál fue la primera. Ya terminé. Míreme. ¿Tú crees que yo no más sé esa cosita que digo por ahí? Los conocimientos están aquí, vean. ¿Eh? ¿Tú lo tienes? O dime lo que me voy a ir de nuevo. Terminé. Porque no la sabes. No la sé nada. No la sabes. Aquí lo que más importaba, tú sabes que era el cacao de antes. Ya, para que se calle. Pero dígame. Yo llegué a montarme en el ferrocarril a Sánchez. ¿Pero en qué tiempo? En el Trujillo. Ya, cállese. ¿Pero en qué tiempo? Cállese, le dije yo. ¿Pero en qué tiempo? ¿En qué tiempo? En el 47, en el 37, en el 38. Yo montaba, la estación estaba aquí en La Vega, iba a Sánchez, está lleno de cacao. Debe, eso es lo que usted tenía que decir. Pues ya terminamos, mírame, terminé. Mire, le voy a decir una cosa. Última pregunta. Es que sabe de historia. Ya pasó. Óigame. Ya terminé, le dije yo. Yo tengo todo eso. Que sabe de historia, bien, pues. Yo tengo, y yo también. Yo tengo el Trujillo entre, cogiendo el poder en 30. Pero conté, al paso. Ya yo la contesté, ya no lo estaba. Usted, yo lo que estoy discutiendo con él. No, usted está discutiendo. Usted dijo allí en aquella esquina. Usted me pisoteó a mí. Sí, pero yo vi que usted se fue. Usted me pisoteó. Yo no voy a hacer preguntas. Pero, voy a ganar con usted. No, ya pasó. Mi hermano, siente. Yo soy un hombre de una palabra. Pero siente. Y a mí, el deber es que el otro se sienta bien. Pero, y oye, me siento bien. Yo no me siento bien, dice que usted me pisoteó. ¿En qué año? Ya dejemos eso. Mire, yo tengo todo lo de Trujillo. Ya dejemos eso. Ya le contesté. Pero usted me hace una pregunta y usted, vamos a amanecer aquí. Pues yo voy a hacer 100 y no va a contestar ninguna. Entonces vamos a dejar eso. Bueno, ya terminé, hermano. Vamos a jugar dominó. Mire, coño. Vamos a jugar dominó. Ya me cojo. Pero óigame, óigame. Vamos a jugar dominó. ¿Usted no sabe jugar dominó conmigo? No, yo no sé jugar con usted. ¿No sabe jugar dominó? ¿Por qué usted no me gusta con el 70? Sí. Casi cualquiera. ¿Y por qué yo lo pongo? A veces que gana. Para conmigo, conmigo no se puede jugar hablando. Cuando usted se pone así, dale a esta, yo le pongo una multa, ¿sabes? Porque yo no lo digo. Si yo lo digo, me la pongo yo. No, hermano, ya dejé la pregunta. No, si, si yo le digo, yo no usted, jugando. Ya dejé la pregunta. Pero oiga, conté. Que no la voy a contestar ninguna. Ya no que sabe. No, coño, me cago yo en el diablo. Ahora mismo usted no hizo una pregunta y yo la contesté. Pero usted ya quiere que amanezca y si no me quita nosotros. Pero oiga, ¿en qué año? Ya dejemos eso, me voy. ¿Usted quiere que me vaya? Sí. Claro que soy yo. Y vea que usted es muerto, yo no trato a todo, mira. Pero todo oiga, oiga, no, no me hagan preguntas. Que ya me siento mal, me hagan preguntas. Porque no la sabe entonces. ¿Tú quieres que se la haga obligada? Ve, ni tú, coño, ni tú, coño, ni tú, coño, me obliga a mí. Así agarró un hombre allí que hizo una vaina aquí. No quise contestarle y volvió. Mire, yo sé todo eso. Yo no uso internet. ¿Tampoco conteste? No sé. Coño, pero si me hace una pregunta y se la contesta, no puedo ser. Yo no vine aquí a estar, por ejemplo, a estar discutiendo con él. No, pero no, yo no estoy discutiendo. Pero ya, yo no estoy discutiendo. Entonces, lo que yo escribí, se queda escrito desde este instante. Pero oiga, mira, yo no estoy discutiendo. Así, que yo le dije. Él está preguntando. No, está haciendo preguntas. Es que yo me siento mal. Y al sentirme mal, yo le digo que no. Pero óigame. Mi hermano, ya pasó. Espóseme, le respeto. Yo le estoy haciendo preguntas porque yo no. Usted hizo una pregunta y yo la contesté. Ustedes que vienen. Usted quiere que le haga 500 preguntas, le haga 100, 50 aquí y le haga pasar el juez. Es lo que quiere saber. No, no, no. Pues yo lo dije, yo le dije ahora. Yo no puedo estar acá rato y me estoy dando un café. Óigame. Mi hermano, mire, mi hermano. Vamos a jugar dominó. No, vamos, juegue dominó. Jugamos una mano de dominó. Pero no, contésteme esto, vamos a ver dominó. Yo no voy a contestar a nada. Hermano, soy yo. Si yo digo eso es un palo, queda siendo un palo. Mire, yo no le voy a contestar ninguna pregunta. Hasta que no lo sepa, ¿no? No, no, porque usted sabe que no sale conmigo. Exacto, yo no salgo con usted. ¿Usted quiere ver quién soy yo? Bien, yo voy a entregarlo allí para que me pese 200 mil pesos para que lo ella historia vamos no bien, pregunta, yo, mírenme, allí, bien, con un elemento, vamos a buscar una historia hoy, un abogado, mírenme, y me mato, me quito la vida si yo no lo que siento. Pero óigame, usted no le preguntica de cositas. Pero óigame, ya dejemos, mi hermano. Pero óigame, no, una te estoy diciendo que me siento mal. Pero no hace una sola pregunta. No, ni dos, ni media. Es lo que le está tirando el cacarito. No, exactamente. Yo le estoy tirando un chiquito y le voy a tirar con un camión. Bueno. No me hables. Oiga. Vamos de otra cosa, hermano. Vamos a jugar yo, pero oiga. Me voy a ir. No, no, vamos a jugar yo. No, jueguen ustedes. Ya no, mi hermano, es que yo. Niña, me siento mal. Vamos a jugar una mano. Ya, vamos a olvidar
la pregunta para un candidato. Una sola. Es que ni una ni media, vea, me siento mal. Y así se le dan un hombre. Yo estaba con él ahí, pregúntale. Se tiró uno de una camioneta. No, que este no sabe nada. Que me conteste todas estas cosas. Y yo qué. Y le dije, yo sé todo eso. Pero no. Yo le he garantizado lo que yo sé. Contesto todo lo que me conteste. Le contesto la pregunta. Claro, eso no es verdad, es una realidad. Yo no soy un cualquiera, así como usted dice. Yo soy pobre y no tengo cuarto. ¿Somos pobres? No, que yo nada más soy pobre, pero yo tengo, yo soy un hombre digno. Déjame explicar, déjame explicar. Fíjense que lo que yo tengo es suyo también. No, no, yo no, no, yo le agradezco todo eso. Conmigo, pero conténtese la bien, porque si usted se lo sabe. Cuando a mí esposo, yo no se contento nada. Porque cuando yo me sé una cosa, sí, no importa que me hagan 10 preguntas, yo la conté. Mire, mire. Oiga, ¿usted mire. Sabe que vino yo aquí? Sí. A compartir un rato con usted. Entonces lo compartamos, pero, vamos, domino, vea, y hablamos de otra cosa. Él dice... Óyeme. Mira, si me cala arriba es peor. Ya. Te he hablado tres veces. Te he hablado tres veces. Pero, oye, yo sí. No me convence ni que amanezca ni que te diga. No. Ah, pues no he dicho nada. Pues, no hablaba, está hablando. Oye. Coño, pues yo soy hombre. Señores, ¿qué soy yo? Yo era el más bruto del mundo. Oye. No está hablando, coño, y está arriba de mí. Oye, oye, oye. Yo no estoy ayudando. Me está ayudando porque coño. Óyeme. Yo estoy diciendo que no. Y tú que sí, que hay todo el... Yo estoy hablando. Lo que yo hago, yo lo sé. Pero óyeme, es lo que hermano, mira, si yo nada terminamos, ni que yo sepa nada más fácil del mundo, porque yo no la sabía hasta pues tú se la contestas. No, porque él quiere saber si es verdad. Pero que para eso tú estás, coño, coño. Si yo te hablo tres veces, óyeme a mí. Yo creo que tú ya sabes. Ya pasó. Él sabe más que yo. Para eso está contestando. Eso es igual que el primer hijo fue a los 100. Ya lo mal. Yo le voy a hacer la pregunta a Cucuyo. ¿Por qué le llamo que no quiere que le haga la pregunta? No, cuando hizo. Haga la pregunta a Cucuyo. Cuando hizo. Sí, se la oye, sabe, ¿en qué año? Sabe, ¿en qué año? Ok, porque él dijo que la primera importación aquí fue tabaco, cacao y café. Eso es correcto. Pero ¿en qué año el tabaco fue la primera la importación más fuerte aquí en este país? Yo no quiero que me se sienta mal. No, tú se la contestas. Cualquier pregunta que haga, tú se la contestas. Y le voy a decir más fácil. Fue en el año cuando vinieron, cuando pasó la guerra en Cuba, que cogieron los cubanos para acá. Que emigraron para acá. Que emigraron para acá, para este país. ¿En qué año fue? Pero ahí viene porque está fácil. Hable con él. En 1888. ¿Quieren que le diga algo? Es que Máximo bien. Gómez liberó a ti con un pollo maceo y José Martín. ¿Pero que no está preguntando? No me hable de esa vaina, te zica. ¿Pero que no me estoy diciendo que él la liberó? Yo le dije a usted que no le iba a contestar ninguna pregunta. Pero usted dijo todo eso ahí, hasta el presidente de los Estados Unidos. Pero ahora usted la sabe porque no. No, porque usted lo dijo, no. Yo le estoy diciendo a Máximo Gómez. Yo no le estoy contestando porque usted está diciendo esa pregunta. Yo le estoy contestando a usted. Yo la acepto. ¿Y por qué no la dijo? Porque yo no dije que no iba a contestar porque le estoy diciendo que el dominicano Máximo Gómez. Esa usted no sabía. Él no preguntó eso. Yo soy una mierda y no tengo todo eso. Yo digo quién trajo el café y trajo el tabaco. ¿Qué? Y lo estoy diciendo. ¿Quién trajo el tabaco? Yo no sabía. Yo sé hasta dónde está la mama el diablo. Yo. Pero no sabía eso. Pero eso yo lo sé todo, pero no dije que no lo contestara. Le dije al Cucuyo para que el Cucuyo la contestara. Y no la sabe, Cucuyo. Pero el Cucuyo no la sabe, pero yo sé todo la República Dominicana. Esas son cacaritas. Entero. ¿Cuál es el río más corto? Oye, el mira cómo. En este país. Pero hay cucuyos en la calle. El río más corto tiene 71 metros. Y ya terminé. Y ya no contesto. Ella se me muere mi madre y contesto una pregunta. ¿Está y bien? No, no, David, tengo una ahí. Que no la juegue así, está bien. Ah, pues yo lo mato. Tiene 61 metros. Es más corto. Y llega directo al mar. Sí, y le dicen, es un río y no, y no, no se hunde. Con... Pero ya vamos a dejar eso. No se hunde. Oye, para dejar eso. Estás al testigo. Vea. Que yo le digo, mire, no mi hermano. Mire, mi hermano. Mi hermano. Mira, mi hermano. Mire, ese mira, río no se hunde con, na, con ninguno. Sí, llega sí, llega directo al mar. Ese mire, río. Vea. Cucuyo, dale, donde vamos una mano, tú y yo de frente. Claro, pues yo la meto dura. Cucuyo, ese río, ¿qué río? No se une con otro río, sino que llega directo, oye, directo al mar. Si yo te pregunto a ti, ¿de qué color se ha pasado y tú sabes? Tú no lo vas a decir. Claro, yo soy un hombre raro en la vida. Yo una vez, ¿verdad? Hay mucha gente que han ido, yo no le he contestado ninguna pregunta a un sabiendo. Usted no me conoce. Porque ahí está la palabra. Mire, cuando yo digo, yo no hago esto. Y la verdad os hará libre. Hola, bien. Callao.
¿Sabes lo que si yo hago? Si usted echa la gana, me manda cuando tenga. Es que... Es que se mandó. Míreme, sí. Coño. Pero me dijo que no iba a hablar. Qué fácil, Antonio. Usted lo pone como a su manera. Vea. Ese... Para que aprenda. Ahora, yo vi y lo anote ahí. Yo vi que lo estaba se calle para ¿sí? siempre. Mire, si yo voy a pelear para Guayurí, y me voy a mandar. No va. Se queda, mire, el hombre más seguro peleando soy yo. Si yo voy a pelear, yo meto a su casa, salgo muerto de ahí, salgo vivo. Sí, pero...